Hello, hello, guys. How are you doing today? Can you listen to me? Yes. Perfect. So I hope every one of you is ready to what we're going to do today. And remember that today is our last class. So today we're going to have practices. We are going to have the evaluation that I told you. So I hope every one of you is ready, okay? So probably the other ones are going to connect throughout the session. We don't know, but we hope so. So let me see, I just see people that is connecting. So we're just gonna wait for them, okay? So let me tell you right now the instructions, okay? Let me explain you what we are going to do. So let me share the screen with you so you have an idea of what we are going to do. So just let me share that. Let me see. Okay. We are going to have, guys, like 30 minutes for you to work in some exercises. We are going to do those exercises in groups. What does it mean? ¿Qué significa? Vamos a tener, I'm going to say this in Spanish because I needed to understand that, okay? So, vamos a tener ejercicios. La primera parte van a ser 30 minutos en las cuales van a trabajar en grupos. ¿Qué quiere decir esto? Yo voy a estar verificando todos los grupos y si por alguna casualidad yo veo que usted no participa, no ayuda en nada y no aporta en nada a su grupo, lo siento mucho, pero no lo voy a tomar en cuenta, ¿ok? Todos tienen que trabajar y participar porque esta es la última parte que vamos a hacer. See, let me show you that. Let me see. Okay, this is the final practice. So, tenemos... empecemos desde ya. Luego les voy a explicar. Si pueden tomar capturas de esta parte desde ya, so you let me know. Me lo hacen saber para poder pasar al siguiente. Y luego de eso les voy a explicar. Can I move to the next one? Yes. In this part, en esta parte, van a tener que encontrar 5 adverbios de frecuencia. 5, no more than that. So here we have part number 3. Let me move to part number 4. And part number 5. Part number 6. And this is the last part. This is la última parte. Do not complicate that much, guys. No hay que complicarse tanto. Solo ir viendo y anotando la respuesta. Taking the answer, your answer. ¿Sí? That's the last part. Al final, les voy a hacer preguntas. Así que no es que... en un papel o en el cuaderno, Carla, porque al final yo les voy a hacer preguntas para ver si en realidad todos trabajaron. Evidentemente voy a estar verificando que todos estén trabajando.
porque pues se va a enviar el reporte, ¿verdad? Esta va a ser su nota final. Si usted no participa, vuelvo y repito, no lo voy a tomar en cuenta. Voy a estar verificando y luego les voy a preguntar con sinceridad para que ustedes vean y sepan también si han participado o no. Porque por rato puede estar con un grupo, por rato con el otro. So, then, la última parte. Toda esta parte van a tener 30, 35 minutos para completarlo. Y la última parte va a ser esto. ¿Sí? Cuando dice short conversation, cuando dice conversación corta, me refiero a que va a ser un tema libre. ¿Qué quiere decir? Usted le puede hacer una pregunta a su compañero le responde, luego el otro le pregunta, luego el otro le responde, and so on, and so on, and so on. ¿Sí? Quiero que todos van a participar en los grupos. Por eso dice ahí, everyone will have to participate. Todos van a tener que participar. Los compañeros ya los voy a mandar a cada quien en sus grupos, Carla. Ahorita solo estoy dando las indicaciones generales. So, those are the instructions. Esas son las indicaciones. Preguntas. Preguntas antes de irnos. No, teacher, la primera página no me quedó bien. Okay, let me try to go back here. Let me see. The first part is this one. Is it okay now? Thanks. Okay. ¿Preguntas los demás? ¿No hay preguntas? Yo que voy a entrar, coach. No sé qué dijo y qué puso. Igual yo. Van a estar con sus compañeros. Sus compañeros ya tienen las capturas, así que entre todos van a estar trabajando. Sí, let me see, Vanessa. Number two, just let me see. This is number two. Esta parte, como les dije, 5 adverbs of frequency, no more than that. Sí, lastimosamente solo 16 personas se conectaron de todos los que tenemos. Quiere decir que solamente 16 personas van a ir en el reporte de que se presentaron a la última evaluación. Recuérdense, van a tener 30, 35 minutos para completar esos ejercicios. Si no lo... Yes. Teacher, es que solo 16 he visto que han estado en el curso. Really? Sí. Eso es lo más. 18. A lo mucho, pero ese es el margen que hemos tenido. En realidad, se supone que deberíamos haber estado 25, but, wow. So it is what it is, right? So that's what we have. Como les decía, la última parte de la conversación, lo que vamos a hacer, 30 minutos para esta parte. Luego volvemos a la pantalla principal. Les doy las instrucciones para la conversación y empezamos la conversación. Volvemos a la pantalla principal y voy a escuchar a todos con su conversación. A todos. Todos los voy a escuchar hablar. ¿Ok? So, let me see. Let me create the groups right now. Vamos a crear los grupos ahorita. Jocelyn, yes. Thank you, teacher. Entonces, ahorita solamente vamos a hacer los ejercicios. Los ejercicios de los cuales al final yo les voy a preguntar para ver y verificar que en realidad todos trabajaron. Voy a estar revisando todos los grupos. So, vamos a mover a estas dos personas acá. Ok. Vamos a tener 3 grupos de 4 y un grupo de 3. Ok. So let's go.
Denise, are you having any situation at home or any problem, any sort of connection issue? Sí. The number one, dice feeling de gozo, que le pongamos A, M, D, o for the zero R. And then the letter A for me is, are you going to the beach this afternoon? Mm-hmm. For me, it's the same. Are you going to hey. the afternoon beach this afternoon. The beach the afternoon. Uh-huh. Irás a la playa en la tarde. I'm going to a beach. Susan is hearing. Susan is hearing an apple. Susan is hearing an apple. An apple. I am at home. Sería en, porque recuerdo que la H era, no que la H fuera muda, sino que, bueno, no sé. Sería home. Sí, porque en ese caso la palabra home no tiene sonido de local. Bueno, al menos yo sí lo entiendo. Home. Sí, creo que sí. Entonces, ya. Yeah. A home work. No, perdón. Sí, creo que sí. ¿Qué opinan los demás? El artículo. A ver, ¿verdad? Somos es la letra D, ¿verdad? Somos cuatro. Sí. La C está. No, sí, la D. La C es A, ¿verdad? And. Sí. Yes. And o an. Be careful. Cuidadoso. Presten atención al contexto. Se me están perdiendo mucho. Elephant. Are very animals. Elephants are very big animals. Today is the third day of our holiday. Letter L. What time is it? It's a quarter past
sería no. A quarter. Letter a N. Yes. H. Ese para vocal. Sí. Yo creo entonces que tendría que ser I. Sí. ¿Están de acuerdo que lo dejemos an? Sí, sí, yo opino que sí. Entonces dejémosle esa. An. The letter J. J. There is. It's a must. The most. Ajá, the most interesting book I've ever read. And the letter key today is a third day of our holidays. ¿Están de acuerdo? Sí. Sí, Emily. M. This is a most interesting book I've ever read. Today is a third day of a holiday. La letra K today is day of a third day of our holiday. Da. There is not a, it's da. Da. Porque si yo digo a, es hoy es un tercer día. No, es el tercer día. Marvin, I see that you're sharing the screen, but I don't see you participating. Vanessa creo que lo compartió, puede acercarlo. ¿Y cómo era? No, creo que lo compartió, no sé si Marvin. Ah, no, Saúl, perdón. No, lo estoy compartiendo yo. No, pues ni yo, entonces es Marvin. Ajá, no. Y bátate la sombra. Ay, no, él no. ¿Ya la razón, eh? Más que dije que venía mal, ya. Que la brisa, le dije, pelo. No, yo la zapato, que me... This is a most. La contracción que significa. This is a most. I have it with. Se me corta la señal. So, this is most. Most. Hey. Most interest book he's ever read. This is a most interesting book
Ay, no sé qué significa. Ever real. Sería A, entonces. No, it's A, because in translated is este es un libro muy interesante. Katie. Pizza. Yeah, we're in. Almost. Ay. Consejo, si no saben cuál es la respuesta, no se detengan porque tienen más que hacer y ya les queda poco tiempo. Okay. Hey, entonces no lleva. My aunt is staying at Hilton Hotel in Paris. The letter R. Creo que sería lo mismo. Dice this ship sank in Atlantic Ocean. Ahí is the same. Ajá. The zero in Atlantic Ocean. Ajá. Y el último. Ever? Not. Never is one, never? Two, three, five, six. In the letter G. In the letter G, in the first line, one, two, three, four, five. Never. Yes. A donde está la R sombrerita, a la par está la N a la izquierda. De la hacia. R sombrerita, la L. De abajo para arriba. Yes. And in the letter L or R. N. Yes, ya la encontré. Never. 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 Yo tengo five. Always, something, sometimes, often, usually, never. Usually. Never. What is that? Usually, usually, pero yo sí recuerdo que por ser nombre propio, creería yo que también llevaría título. No recuerdo, no sé. Está, mira, si querés te lo doy. Sí, podría ser. Sí, ¿verdad? Mira, a ver. E igual leer el O. New York, nada más. Ahorita lo quiero chingando. ¿Por qué no vería ni en Nueva York? Ni en la Nueva York, diría. Sería Zero. No sé, no sé. Zero. ¿En cuál? ¿En la O? Yes, 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 yes. My cousin is from Zero. New York. New York. Ok. Considero, no sé qué estoy diciendo lo demás. Vanessa, okay, now.
Marvin, nuevamente veo que no estás participando. What's going on? Teacher Marvin dijo de que estaba en el trabajo y que por eso no podía participar. Okay, perfect. Sí, eso no comentó en la foto. Okay, that's fine. Okay. Entonces, oh, el artículo. Yes. Diosito, che, ¿eh? Diosito, el diablo. Often. Four. Four. Question for you guys. Is Denise participating? No. She's not, right? Okay. Okay. Regularly. No. ¿Quién lo ha anotado? Porque a mí se me han olvidado mis tamaños. Yo no me acuerdo, no me lo puedo buscar. Sofía, Jesus Christ. Es que no, me acaba de doler la cabeza. Me estresé por un momento y se me olvidó. Sofía. La R que está dividida, hay una N. Y arriba de ella está la E. Para arriba. Ah, ya, gracias. Y no sé si alguien lo va marcando en la imagen. Ah, no, yo lo estoy diciendo por esto. Sí, solo eso tenía. ¿Cómo? Solo eso hemos encontrado. Van cinco, entonces, si él dijo que era, yo no recuerdo haber escuchado cuántas dijo. Just five. You just have to find five. Ok, entonces ya están todas. Okay. Bueno, sigamos entonces. Ok. Center, perfect. Center. He never is at work. He is at work. Never. Never is at work. Yo creo que esa es la A. Me too. ¿Alguien que quiera opinar sobre eso? Sí, sí, sí. Oh, Jimmy is never at work. Yo creo que Jimmy is never at work. Me too. Letter D. The number two. We have usually lunch at 12 o'clock. We usually have lunch. We have lunch at 12 usually o'clock. We usually have lunch at 11 o'clock. For me, it's the letter B. Me too. Yes. The number three, she travels always by train.
always she travels by train. She always I think a little thing by train. No, she travels by always train. Entonces, yo pienso que es el C, pero no sé qué dicen. Music is countable. Write the correct word. A, N, or song. I have a good idea. Yo tengo una buena idea. A. I have. That's. Okay. That is. Sería M. M. That is. ¿Dónde está el never? Está cruzado. Está en diagonal. Cruzadito, cruzadito. Never. Yes, yes, así que never, often, usually, sometimes. We are just going to wait the other ones to come back to the session so I can give you the instructions for the next part. So let me see. Okay, guys. Well, I can see now that the majority of you is already here. So I saw that you didn't complete the exercises. Why? Because no. You were not that organized, ¿sí? No se organizaron, de repente uno decía una cosa, luego otra, otros que no hablaban por ahí. Algunos que pues explicaron su situación, que todavía están trabajando, that's understandable. Pero algunos otros apenas llegaron al ejercicio 2. Apenas. So,
No sé cómo le van a hacer cuando les haga las preguntas, porque si les tocan los ejercicios finales, les va a tocar a quemar ropa, ¿verdad? So, now, activity number two, actividad número dos. Nos vamos a mover a los mismos grupos ahorita y ahora ya no vamos a estar con los ejercicios, ahora vamos a trabajar en la conversación. Quiere decir que cada uno de ustedes va a tener que hablar al mínimo dos veces cada uno. ¿Sí? Preguntas en general. ¿Sí? Luego regresamos a la sesión general y vamos a escuchar todos su conversación. ¿Ok? So regresamos ahorita a los, de nuevo a los grupos. Ok, Griselda, I understand. Tu situación se entiende. También ahí explícale a tus compañeros con los que están para que no te incluyan en la conversación. ¿Ok? Al igual que Marvin, if I'm not mistaken. So, los demás, a trabajar. Eso me ha costado mucho. Entonces yo te voy a contestar. Okay. I'm pretty fine, but I'm... Perdón, ¿por qué no lo vamos escribiendo en el chat para que todas las vayamos? O sea, lo que cada uno ponga que escribe en el chat. Ah, vale. Entonces escriba lo que puso. Y ok, ahorita se lo pongo. No, tengo mi clase y no me puedo ir. ¿Y por qué no la haces allá, en casa? Hey, hello. José Alberto, how are you? Yes. Yes. How do you get to work? How do you? How do you get to work? Get. How do you get to work? I am in class, in English class. I am in English class. Do you like English class? Yes. Okay. What is your phone number? Repeat, please. What is your
phone, perdón, number. I'm sorry, no escucho bien. What is your phone number? What is your phone number? Como, ¿cuál es tu número de teléfono? Ah, what is your phone number? My phone number is 7788 5 8 2. Okay. Sí, ya vi tu mensaje. Okay, entonces para que las faltan. Y lo puedo decir como what about you, Iris. Correcto, correcto. O mejor solo what about Iris. 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 Iris, le puede preguntar lo mismo a Jocelyn para. Oh my God, I know that's complicated. I know it's complicated. Sophia, relax, relax. Okay? Don't stress too much. I don't understand. So what about you, Jose? Con el internet estoy con los datos del celular y es un desastre en este momento. So we are going to do some exceptions there. Dado que en este grupo, pues la mayoría de ustedes siempre ha participado. Y como siempre les siempre, si ustedes participan, lo tomo en consideración. Así que por lo tanto, vamos a ver si hacemos una excepción con ustedes, ¿ok? Thank you. Más les vale por haber participado, ¿verdad? Esos son los regalos que se gana uno por haber participado. Teacher, I have a problem. With the internet? No. I don't understand when a person is speaking English, I don't understand. Uh-huh. Sorry. Yo entiendo un poquito más cuando se escribe. Okay, so we have to work, tenemos que empezar a trabajar el listening más. The listening part, we have to trabajar un poco más. And, well, we're going to do, let me see. We're going to check. Se le apagó el micrófono. So the time is over. Ya vamos a regresar. So, okay. So I see that everyone is coming back from the to the main session. So we're just going to wait for your classmates to join.
the main session, okay? So we still have some people in the other, in the breakout rooms, so they will probably come back in some minutes. Okay, let me see. Okay, right, so everyone is coming back. So let me see. Jocelyn, give me a number 1 to 10. Un número. No. Jocelyn with the Y. Sorry, teacher, can you repeat? Tell me a number from 1 to 10. 3. 3. Okay, let me see. 1, 2, and 3. Julia, Yesenia y su grupo son los primeros. Quiere decir que Julia y Yesenia estaba con Marce, Rosa Mélida y Griselda, que dijo que tenía la situación ahí. Todo oídos para ustedes. Yes, teacher. Let's go. Empecemos. Let's see. Teacher, appears the evaluation. No, now the conversation. Ahorita la conversación. Let's see. Okay, we talked about the profession, our number, pets. Okay, creo que quizás no me entendieron muy bien la indicación, pero la indicación era que la conversación la van a hacer ahorita, ¿sí? Para que todos lo escuchemos. Ah. Ok, yo. So, let's see. Luego de que los escuche, les voy a decir sus errores, ¿ok? So, let's go. Vamos a ver. Hi, girls. My name is Yesenia. Hi, Julie. How are you? I'm fine, thank you. And you? I'm fine. How do you do? I am in English class. What do you like the class, English class? I like English class, a new topic. I am learning English for use my occupation. Okay. I like the English class because I have learning the new topic and I can learn situation of the life. Okay, we stop it there. We stop it there. Thank you very much. Bueno, hay algunos errores por ahí, ¿verdad? Tenemos que mejorar. But I do appreciate, aprecio el esfuerzo que han hecho. Quizás como no entendieron bien la indicación, se confundieron y platicaron en los 10 minutos, ¿verdad? Pero la indicación no era así. But that's fine. I mean, utilizaron, but some words, algunas palabras ahí no tenían mucho sentido, otras sí, but aprecio el hecho de que lo hayan intentado, aunque fue así a quemarropa. Now, Marce, un número del 1 al 10. Number 6. 6, let me see. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Saúl. Saúl y compañía. Eso quiere decir que está Mónica, Saúl y Vanessa Gabriela. Marvin, because he's working, he's not going to be with us. So, todo oídos para ustedes, Saúl. Hi, Vanessa. Hi, Saúl.
How do you get to work? They to work in the bus. How often do you take the bus? I usually take the bus at work. Finish. What do you do, Saul? What do you do? What do you do? This. Okay, we're going to stop it there. Nos vamos a detener ahí. So I don't know what happened there. No sé qué pasó ahí, pero en ningún momento escuché a Mónica intervenir en esa conversación. Y se supone que Mónica iba con ustedes también. So, no sé si en realidad en los 10 minutos practicaron o no sé qué es lo que sucedió o no entendieron las indicaciones. So, I don't understand. But, las preguntas que hicieron, todas estuvieron gramaticalmente bien correctas. Así que, a pesar de lo poquito que dijeron, perfect. Thank you very much, Saúl and Vanessa. So it was very good actually. Solo Mónica nos faltó ahí que la metieran. Saúl, tell me a number from 1 to 10, del 1 al 10. Number 9. Let me see. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Carla, let's listen to you, Carla. With my group. Yeah, it means that is Carla, Iris, Yvette, and Jocelyn. Jocelyn, I start. Let's see. Hey guys, what did you do today? Hey, well, I went to work. What about you, Iris? Fine, thank you. That's it? What did you do today, Iris? Well, let's find. And Jocelyn? I went to university, and you, Jocelyn? I went to work today. Would like to go to diner? Yes, we can go eat pupusa. Oh, yes. I never say the dinner. Okay, so I guess that's all. Supongo que eso es todo. Well, so I just heard say like diner. Jocelyn, I remember that you said diner, but it's dinner. So, but en realidad todas participaron. Una pregunta a una, pregunta a la otra. Okay. So, Iris, solo la veía ahí con un poquito de miedo, Iris. Don't be afraid, sin miedo, ¿verdad? Esto se trata de que si nos equivocamos, si no lo pronunciamos bien, para eso estamos aprendiendo, ¿sí? Well, Zulma, it's still raining there? ¿Aún está lloviendo? A little. So, entonces vamos a escuchar a Zulma, Sofía y José Alberto, which are going to be the last ones, okay? Okay. Hi, classmates. My name is Zulma.
How do they feel? How do they feel? I think that they don't listen to you. Well, so we're going to stop it there. Lo vamos a dejar ahí porque José Alberto dijo que tenía mala conexión. Y Sofía, I don't know what happened. So guys, so what I'm going to do is that voy a enviar evidentemente la asistencia de todas las personas del día de ahora, la participación. Lastimosamente por el tiempo no vamos a poder, no les voy a poder hacer las preguntas. Pero sí tomé nota de todas aquellas personas que estuvieron participando, todas aquellas personas que estuvieron ayudándose los unos a los otros y aquellas personas que no participaron también, a excepción de aquellos que notificaron la razón por la cual no participaron. Okay? So, before we go, I just want to say thank you, agradecerles, thank you for being here in the class. Agradecerles por siempre estar en la clase, los que siempre fueron puntuales, los que siempre participaron, those who always participated, thank you very much for that. This is not a goodbye, no es un adiós, ¿verdad? Probablemente en el futuro nos volvamos a ver, we don't know. So, but, Saúl, yes? ¿Siente usted el siguiente módulo? I don't think so. No, creo que no. But I don't know. Dale. Sí, todavía no se sabe, pero si en algún caso no nos volvemos a ver, les deseo el mayor éxito del mundo. Nunca se den por vencidos. Never give up on your dreams, okay? Nunca. Y traten de dar lo mejor de ustedes. Espero algún día podérmelos encontrar, ¿qué? El mundo es pequeño, ¿verdad? De repente nos podemos encontrar y, ¿qué? Me gustaría en un futuro poderlos ver y tener una conversación ya bilingües. Así que, por favor, nunca se den por vencidos, ¿sí? So, Saúl. ¿Algún consejo que nos quiera dar para mejorar en el inglés? O ¿algún tip? No sé. Algo para decir. Well, what I was saying, lo que les, Vanessa, do you want to say something, Vanessa? Yes. Thank you, teacher, por la paciencia que nos ha tenido. Yes. No, it's fine. Está bien. Sí, ya entiendo. También en algún momento de mi vida estuve en el lugar donde ustedes estuvieron. So that's fine. Sí. Por eso nunca tengan miedo a equivocarse. Usted participe. Usted, aunque no pueda decir bien la palabra, dígala. ¿Por qué? Porque eso nos ayuda a mejorar. Otra cosa, si ustedes van por la calle, practiquen su vocabulario. Afuera nadie habla inglés, solo español. Practique su vocabulario si va por la calle. ¿Cómo se dice esto? Si no sé, búsquelo. Ok, se dice sí. Ya la próxima ya sé. Reto, aprenderse al menos una palabra que usted no conoce diaria. Sí se puede. So if you do that, aunque sea una, con una palabra hacemos la diferencia. So Sue, want to say something? Solo una consulta, teacher. Para las personas que no pudimos descargar lo del certificado. Wow, todavía siguen teniendo la misma situación. Bueno, en mi caso. No tuve ningún problema al descargarlo. Terminé la plataforma y automáticamente me salió y lo pude descargar. Ok, sí, en el caso de que a algunos no les aparece es por la misma situación. No sé si, Vanessa, todavía tienes el mismo problema o... Fíjese que no he verificado hoy, pero ya después de la clase voy a... Y cualquier please. Cosa le notifico. Please, ok, please. Zulma, would you like to say something? No, pues agradecerle, ¿verdad? Por el tiempo que nos ha ayudado bastante. Y también que por un momento ya iba yo a hacer un reclamo porque sentí que estas 4 semanas se fueron bien rápido. Super, right? Pero en realidad sí, porque sentí que sí avanzamos bastante. En mi caso a mí me cuesta bastante
cuando lo escucho, pero sí, yo siento que nos ha dado la clase excelente y le agradezco bastante. No, thank you. Gracias a ustedes también por... Solo es un reclamo. por estar ahí. Marce, you're welcome, Marce. Como les decía, Julia, you want to say something? Sorry, teacher. Yo no encuentro dónde descargar el certificado. No sé si yo estoy la perdida de aquí, que no encuentro dónde. O sea, ya entré a la plataforma y todo, ya la terminé y todo, pero no encuentro dónde descargarlo. Te tendría que decir arriba una opción que dice descargar o obtener certificado. No. Después sí. Del examen. Después del examen automáticamente le tira que descargue su diploma. Sí, a completar más del 80%. Tal vez puede hacer porque está de la aplicación. Sí, porque yo el examen, yo todo lo terminé creo que la semana pasada, pero no me parece nada realmente. Si sigues teniendo la misma situación hasta el día de mañana y no se te ha resuelto, tenemos hasta el día de mañana para poderte ayudar. Después de ahí, aunque me digan algo, ya no está en mis manos porque me quitan todos los accesos y ya no puedo ver absolutamente nada. Ok, teacher, muchas gracias por todo. Ok, so... Thank you, teacher, thank you. So you're welcome, guys. Was a pleasure, fue un placer. Como les digo, no es un adiós, sino un hasta pronto. Probablemente nos veamos en otros módulos. So, thank you very much for your patience. Marvin. Yes, Marvin. Teacher. Yes, Rosa. One question. Si no he terminado las secciones de trabajo, tengo todavía hora y mañana para terminarlo. En tu caso, se suponía que hasta el día de ahora teníamos que tenerla, pero si de verdad no has tenido mucho tiempo, te vamos a dar hasta el día de mañana por la mediodía. De lo contrario, si mañana por la mediodía no la has terminado, lastimosamente no se puede hacer nada. Okay, teacher. Mm-hmm. Thank you. Okay, Saul. Creo que sería un poco raro, pero hasta el día de hoy no me sé su nombre. No lo recuerdo. Nice. My name is Nelson. Nelson Ramírez. Oh, y otra pregunta también. ¿Por qué a la par aparece como nombre Ecuador? Ecuador. I don't understand. En ese caso, hasta yo me pregunto por qué aparece Ecuador. I don't know. Yo pensé que quizás era parte del apellido, no sé. No. Es parte del acceso que me dieron, dice Ecuador, pero en realidad sí soy salvadoreño, ¿verdad? Salvadoreño. Hasta pensé que era una clase internacional. No, I'm not international, no yet, todavía no. Sofía, do you want to say something? No, que para los que estaban preguntando sobre el certificado, hay una parte que dice progreso, ahí salen las notas. Y ahí es donde dice solicitar el certificado y ahí tiene que aparecerle. Thank you, Sonia. So, para los que tienen problemas ahí, verificarlo también. Y si no, tenemos hasta el día de mañana para que me puedan notificar y poderles ayudar. Caso contrario, ya no se puede hacer nada. Okay? Y gracias, teacher. You're welcome. So, no lo quieren dejar. That's all for today, guys. Eso es todo por hoy. Así que les deseo la mejor de las suertes. Good luck. Que el Señor los bendiga. May God bless you all. And Carla, you want to say something? Teacher, thank you for everything. No, you're welcome. Thank you, too, for always participating. Okay. So, well, that's all I want to say. So have a good night, guys. May God bless you and take care of yourselves, okay? Bye-bye, guys. Bye, teacher. Thank you for having me. Bye. Bye, teacher. Bye, teacher.